Ya hay muchas más precisiones. Ayer llegó el informe de Bariloche, donde bueno, han sido contundentes la prueba pericial que ya se ha agregado al expediente y ya estamos en condiciones de resolver. Está el juez en condiciones de resolver y nosotros analizar la resolución de la situación procesal de los imputados en ese sentido. Esto no es matemática, no es algo exacto, sino que se analiza todo. En base a los altos porcentajes, analizándolo desde la media genética de de personas que puedan analizarse dentro de determinados índices de porcentaje que hay. Pero bueno, sería bueno también en ese sentido hacer una nota a algún médico que tenga mayor precisión. Yo les puedo contar lo que me precisan los médicos, ¿no? En un principio es de descartar entonces lo que había trascendido ayer de que no existía relación entre el ADN de los cuatro imputados y los estudios que habían llegado desde Bariloche. Sí, es para descartar esa hipótesis. Hay una gran presencia de material genético de uno de los imputados. Así que, bueno, está claro y evidente que participación en ese momento tuvo. Y eso es lo que vamos a nosotros sostener de aquí en adelante, junto con todos los demás elementos de prueba que hay en el expediente, ¿no? No es el único.